Bienvenidos a 100 de Cine. Esta es la toma 307, semana en la que el cine español llega a lo grande mostrando toda su capacidad. Terror con la cuarta entrega de REC, supuestamente la última. Ya veremos qué harán Balagueró y Plaza. También tenemos lo nuevo de Issiar Boyaín, pequeñito, un documental en Tierra Extraña. Pero también tenemos desde Euskadi y en euskera, Loreac. Y Hola, por amigo. último. ¿Recuerdas alguna cosa de lo que pasó? ¿Dónde estoy? Esto va a ser fuerza 8, ¿qué te apuestas? Encima viene directo hacia aquí, ¿no? ¿Tienes idea qué es lo que hacen ahí dentro? Nada bueno, seguro. Vi cómo metían unas jaulas. Esa chica está bien. Estuvo más de 6 horas expuesta ahí dentro. Tenemos que estar seguros. Nos están ocultando algo. ¿No has visto las cámaras? Las correas no están rotas. Alguien lo ha soltado. ¿Qué pretendes? Encontrarlo antes de que ataque a alguien. ¡La chica está solta! ¡La tenemos! ¡Está subiendo! ¿Qué cojones es todo esto? ¡Usted estuvo en el edificio! ¡Tiene que saberlo! Está claro que esto se les ha ido de las manos. Así que déjese de hostias y pida ayuda. Nadie vendrá a buscarnos. Ya no. Ya somos muchas generaciones marchándonos porque no tenemos una opción de trabajo en nuestro país. Nunca me imaginé, la verdad, que me pasara una cosa así. Yo creo que si he venido aquí es porque no tengo nada. Porque si yo tuviese trabajo en España no estaría aquí. No somos jóvenes aventureros ni nada por el estilo, somos emigrantes. Yo hacía películas taquilleras. Ganaba un montón de pasta. En fin, que yo era un tío que socialmente, digamos que yo era un tío que estaba ahí. Ahora, por decirlo de alguna manera, veo claras las posibilidades que tiene uno de quedarse fuera. Vi pasar ante mí en fracciones de segundo la historia de la humanidad, la historia de la construcción de las pirámides, la Torre de Babel, las minas del rey Salomón. No sabía que iba a descubrir mucho más que a un fotógrafo. Yo ya sabía algo de Sebastião Salgado. Realmente le importaban las personas. Al fin y al cabo, las personas son la sal de la tierra. Horre mesurik gabe? Aurreko astetan bezala, igual. Konfunditu ingo ziren. Hiru aliz konfunditu. Ez duzu ezer esan behar, eh? Hildakoak hilda daude, dakitxo. Bai, batez ere aieta zaztutzen garen, eh? Pero, ¿qué está haciendo? Solo quería saludarte. Hola. George Pemberton. Serena Shaw. Deberíamos casarnos. Pensé que nunca te encontraría. Pensé que nunca encontraría a nadie. ¿Es todo tuyo? Nuestro. Me gustaría saber qué opina de este negocio. Creo que han tardado 9 meses en hacer un trabajo de 6. ¿Encontraste una esposa o una socia? Ambas. Un día en un bar de Washington Heights, donde los polis no pagábamos la bebida, unos tipos entraron a robar. Le seguí hasta la calle, maté a 2 y herí al tercero. ¿Por qué ya no eres poli? Verás, una bala, bueno, se desvió de su camino. ¿Eres investigador privado? Sin licencia. Hago favores a la gente. Tengo que irme. Despedirme de la gente, ¿vale? Okay. Bueno, cabrones. Pásatelo bien, ¿eh? Y ve colgando fotos. Que te veamos. Eso en el blog. En el blog os voy contando las cosas de mi chica. Sí, bien, bien, tío. Todo muy bien. ¿Y qué tal vosotros por allí? ¿Se han olvidado ya de mí? No, pero yo te llamo, que si no a Michigan te va a salir por una pasta. Si usted no consigue aprobar el examen de acceso al ciclo formativo, olvídese del tercer grado y de estar con sus niños. Laura, que viene. I don't mean to scare you.
You're not in any trouble. I just thought you should be somewhere safe when you found out. With somebody. He's going to be released. I don't know how much you... They are missed. It's an awful thing he did to them. What does that make me then? You're a policeman. Bingo. Thank you, bro. Games are always being played. You just have to be the best, and I usually am. What made you join the force, Bruce? Police oppression, brother. And you wanted to stamp it out from the inside? No, I wanted to be a part of it. We actually went to Oregon and saw the puppets. It feels like some kind of secret government building or something. They actually had the model, and Winnie was staring at me. There you are. This first time I've seen a fully poseable eggs, which is really cool because you can sort of see the character come to life a bit more. Es un placer conocerla. It's just amazing how everything's in miniature form, but it looks so big on screen. My favourite would probably be actually seeing the stages and the sets, because all the sort of hard work, all the painstaking sort of attention to detail and patience has all come together to make this incredible thing. Señora Talmeyer, acabo de ver un fantasma. No pasa nada, Carl. Solo tienes mucha imaginación, pero no hay ningún fantasma. ¿Y qué van a saber los adultos? Claro que existen los fantasmas. Basado en el bestseller mundial de Ottfried Preussler. Presenciar el mundo alguna vez durante el día sería mi mayor anhelo. Primero detenemos el mecanismo del reloj, luego lo volvemos a poner en marcha. Pues irá retrasado 12 horas. ¡Achín! ¿Pero qué visión es esta? ¿Estoy soñando? ¡No, es de día! ¡Es día claro! ¡Woohoo! ¡El fantasma! ¡Ay! ¿Qué le pasa ahora? Llegamos al final de la toma y lo hacemos viendo el tráiler de nuestro último verano en Escocia, la película que consiguió el premio del público en el Festival de Valladolid, en la Seminci. Se estrenará, tiene previsto su estreno, el 17 de abril del 2015, y de momento nos quedamos con su tráiler. Y nos vemos en la próxima toma. The summer holiday is a time for the whole family to relax. In 50 meters, turn right. Right. Oh, Jesus! It's a time to build trust. The water won't be cold, will it, Grandad? It's only the North Atlantic. Why on earth would it be cold? I'm freezing! A time to solve problems. He's got three bully nicks. I think we should put them next to the buffet or away from it. I think near the toilet's probably more important. We're always there. And a time to be curious. Uncle Gavin, are you rich? This place is enormous. Comfortable. I'm a short seller. You sell shorts? You're a short sailor. Not a short sailor, a short seller. I need a list. A list? Of the lies we're going to tell. How's things with you? Brilliant, fine. Brilliant, brilliant. Means super, more than. Sometimes mummy and daddy make mistakes. I found this child unaccompanied. That's my son. Thank you. Mum and dad argue so much. The truth is, every human being is ridiculous in their own way. He's weaving his magic! So we shouldn't fight. Why are we putting ourselves through all this? Because in the end, none of it matters. None of this stuff. You steer. That's not allowed! I don't think that... You need to live more and think less. Oh! Well done! I've been trying to hit that for years. Mum and Dad swear all the time. Okay, but... So that's your poxy, effing, C-word of solicitor, you effing B-word.